con coco. Yo llevo mi pueblo por dentro, clavado como un puñal. Donde quiera que me encuentro, en mi pensamiento va. Bailando en la esquina, en la patronal, en la bajadita, el parque central. Mi pueblo natal, mi pueblo, pueblo que me dio la vida, nido de dulces recuerdos, una que nunca se olvida. Así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo. Y son más o menos de Victoria Torres. Blanca Nieves, dime una cosa, y el asunto, entonces, ¿qué pasó? Usted fue... Maltrato, entonces papá... Ella te insultaba. ¿Qué te decía? De todo, le decía, yo estoy loca que tú acabas de crecer para que te desgarites y que encuentre un hombre para que te vaya de esta casa. Ay. Era así. ¿Y por qué? Por celo. Por celo, porque el espejo. Era más linda que ella. El espejito. Y el problema cuando era el ese espejo, le decía... El espejo del pajarito. Que yo era más linda que ella. Eso era golpe y golpe. Y pasé y pasé. Y yo, ay, pero no me pegue. Y entonces ella me decía, me teme. Y entonces no me dejaba. Tú te fuiste para el bosque, te escapaste. Y llegaste a la casa noche, de la gente. Sí, estaba lloviendo. Ay. Y yo me fui, me desgarité. Ella te golpeó primero. Sí, me dijo, vete porque te voy a matar. Ajá. Oh, sí, así fue. Pero entonces ella no fue que contrató ella un cazador. Bueno, ella me hizo de todo. Sí. Porque esa mujer mala como esa, pero ahí te jugaba. Ella jugaba. ¿Verdad? Porque ella contrató un cazador para que la me mandaba a mí de noche de que juegan una tira del 08. De noche. Sí. Era el cazador, ella contrató un cazador para que matara. Ajá. Y el cazador fue ¿cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo del cazador? Ella mandó que le llevara el corazón tuyo. Ella sí, ella le mandó al cazador que me matara y que le llevara el corazón. ¿Y el pero te entonces, sí. Entonces el cazador, yo me linqué. Ajá. Yo me linqué y entonces le dije, ay, no me mate por su vida. Entonces el cazador me cogió lástima y entonces no me mató y cogió un pollo que andaba por ahí y sacó el corazón. ¿A un pollo fue? Y le dije, lo llevaré, y lo llevó. Porque en el cuento no aparece así, fíjate, sí. Hay que ir aclarando la cosa. Sí. Fue un pollo. Me cogió lástima. Ah. Y entonces ella después de eso volvió al espejo. Oh, sí. Entonces el espejo ahí fue el lío porque el espejo le dijo, el cazador te ha mentido. Ah, entonces volvió ella, ahí fue que se volvió loca. Ajá. Y cogió la calle. Se desgarritó atrás de mí. Y entonces le puso una querella al cazador. Porque había desobedecido. Ajá. ¿Y el asunto de la bruja cómo fue? Oh, porque ella, el espejo le dijo que si ella me mataba, ella seguía, pero que si no lograba su objetivo, entonces iba a quedar así, una bruja. Entonces ella vino aquí a mi casa, porque ya yo te vi. Vivía con los enanos, ya te vivía con los enanos. ¿Cómo fue el asunto? Tú saliste para el bosque y te encontraste con esta casita. Y entonces yo entré. Y no había nadie. Y le cociné, le guardé su pero cuando tú entraste que no había nada, en la casa no había no, nada. No había nadie. Estaba así. Y yo me dormí. Y entonces cuando ellos llegaron, ay, eso fue una bendición. No me digas. Ay, sí, porque eran tan pequeños. ¿Ellos te despertaron? Sí. Todos chiquitos. Pequeños de tamaño. Pero eran ya mayores de edad. No, sí. Ajá. Blanca Nieves. ¿Cuál era el que te gustaba a ti, lo de nada? ¿Quién de nosotros? ¿O sí. ¿Tú no sabes qué es? Gruñón. ¿Qué es? Sí. ¿Kenny? ¿Kenny Gruñón? Gruñón, sí, porque era...
como el más, ¿sabes? El más defensivo. Ajá. ¿Y sí. él te dijo algo? Ay, sí. Pero que ese me dio un susto, porque ese era maldad. Le gustaba hacer maldad. Ajá. Sí, entonces una noche yo fui, estaba lloviendo. Yo fui una noche a arroparlo. Ajá. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, entonces, cuando yo fui, mira, yo me da calor todavía. Yo fui. Y entonces. Estaba lloviendo, hacía frío. Yo lo fui a arropar porque él estaba así boca arriba. Ajá. Y ese muchachito me ha dado. Ese muchachito me dio un susto. Tú, ustedes lo... Que yo nada más dije, ¡ay, mi madre! Se despertaron nosotros y le cayeron encima. ¡Ay, sí! Sí, ese niño era malo. Malo. Malo, sí. Tú te asustaste cuando lo viste. ¡Oh, pero! Que porque tú creías que yo era un muchachito. Sí. Esa sorpresa. Ah, no, pero lo arropaste. Oh, sí. Yo lo arropé, yo lo llegué a arropar. Ah, lo llegué a arropar. Estaba desarropado. ¿Y qué le dije? Yo le dije, mira, está pues ese. ¿Y qué edad tenía ese enano? ¿Qué edad tenía? Yo lo encontré así pequeño, pero era nada más pequeño. Bueno. ¿Y a dónde están ellos ahora? Ah, ¿usted quiere? Yo quiero, conversar con ellos. Ellos no están aquí, pero yo se lo busco. ¿Y están todos? Algunos, bueno, que están. Algunos, que... sí, porque uno se fue para Puerto Rico. Bueno, pero yo quiero que usted lo consiga a ellos. Nosotros vamos a volver, sí. O esperar. Ah, está bien. ¿Eh? No, y ellos viven cerca de aquí. Sí, ellos viven cerca. Ah, pues dígale que nosotros queremos entrevistarlo con ellos y con usted. Y mire, a ver, aquí nos parecen unas sillas. Sí, es lo que llegan. Yo ahorita es lo que. Yo la acomodo ahora, pero. Óyeme cómo fue el asunto. Eso es interesante, que hay que ver lo que dicen los enanos ahora. ¿Verdad? Porque esos enanos eran, ¿verdad? Ya estaban desarrollados ya. ¿Oye? Vamos a esperar que venga una calle cuando era un cuerpo, no estaba pesa. Sí, levantaban pesa. Levantaban pesa, de verdad. Francia. Qué famosa persona. Por sus vinos, exacto. Una provincia francesa, sí. Provincia de Borgoña. Pero yo estaba cerca porque quedé en España. Se quedó en España, estaba como a 2 horas de vuelo de ahí. Ah, pues póngame uno, sí. Por lo menos, no cero. Bueno. Brazo, ¿qué conoce usted? Dígame, como al profesor, ¿quién le voy a contestar? Ponme un palo, yo quiero un palo. ¿Qué conoce usted como alquitrán? Alquitrán. ¿Qué es alquitrán? Alquitrán es una ciudad asiática donde la gente se amarra uno cubrecama en la cabeza. A veces se pone en velo. Qué animal. Usa muchísima hambre este país. Sí. Está bien. Dígame, ¿qué? Y traje los numeritos que venden, que uno los vaya para sacar su dinero. Alquitrán. Ese no es. No, Alquitrán. Dígame. Ese es un cantante, Alberto Alquitrán. Sí. El que canta Wendy Begin. ¡Quiero saber! ¿Qué te decía? Ese mismo. ¿Ustedes no han oído hablar nunca del alquitrán? Profesor, yo le digo. Dígame, Mesa. Es una sustancia, profesor, de color oscuro. ¡Alquitrán, alquitrán! De color oscuro. Que se, que es amargo. Y que se obtiene, profesor, de la madera o de la hulla. O de la hulla, de la hulla. ¿Qué es la hulla? ¿Qué es la hulla? ¿Usted misma qué es la hulla? De cocina, profesor. ¿Eh? No, la olla. ¿Qué es la olla? Que se usa en el campo. ¿Eh? Que se usa en el campo. ¿Qué es la olla? La olla es cuando la gente hace una olla, un escándalo. ¡Oiga la olla! Sí. Así que la olla es un sitio allá donde siempre están regando con asuntos allá, el tribunal de la olla. Y en Santiago hay un sitio que se llama la olla también. Oh. Dígame. La olla es una soga, profesor. Una soga de olla. ¿Una? Una soga. Soga de olla.
Yo creo que la olla es la vaina que tiene los dedos arriba de no es. Es un barrio. Es la uña. Es un barrio que se llama La Ulla de Arroyo Hondo. La joya, no sé. De Santiago. La puya. En Arroyo Hondo, la ulla. La ulla es el carbón vegetal, el carbón mineral. Carbón no es una medicina, carbón compuesto. No es el carbón. Bobby. Dalbón no es un pitcher del Licey. No, ese es Borbón. Borbón es lo que uno se come para poder. Es un bombón. Y no siga porque vamos a seguir bajando. ¿Qué usted me puede decir del complejo de Edipo? Ese tiempo tuvo problemas, ¿sí? ¿Usted cree que tuvo problemas? Oh, sí, demasiado. ¿Qué pasó? Fíjese, él, cuando estaba en la escuela, él le dijo a un chamaquito que le pusieron un lápiz al frente. Y él cantó gallo, y el tipo se quedó bisco, y a partir de ahí, pues él tiene el complejo del bisco. Esa es la parte más importante que puedo hablar de ese tipo, el pobre. ¿Del complejo del bisco? Afirmativo. El disco nuevo que ponen en la consola, porque estoy... Ese es un disco, señores. Yo le estoy hablando del complejo de Edipo. Eso es Edipo, cuando uno hace... le pone un reino ahí. A mí me da mucho Edipo. Edipo. Nadie nadie ha oído hablar del complejo de... No, yo sé que usted debe saber, porque usted es la única que estudia. Pero me estoy refiriendo a esta manada de borrego. Usted no sabe, no ha oído hablar del complejo de Edipo. Igualmente, dije. Usted que debe andar cerca de eso. Borrego no es donde está el borrego estatal del azúcar. El borrego nacional de hombres de empresa. No, el borrego es donde echan las cartas. Sí. Mensa, dígame el complejo de Edipo. ¿Quién era? ¿Quién fue Edipo? Sí, profesor. Edipo. Era hijo de Layo y Yocasta. Layo Internacional de la Mujer. Layo y Yocasta, reyes de Tebas. De Tebas. El Layo. Es de Tebas. Exacto. Y pusieron otro negocio en la esquina de Tebas, que vende sándwiches y baños. Ayo. Enero, febrero, ayo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, profesor, sí, a eso voy. Un oráculo. ¿Un qué? Oráculo. Predijo. ¿Qué fue? Predijo, profesor, que iba a matar a su madre, no, su padre, perdón, criminal. Y que se iba a casar con su madre. Criminal. Entonces lo abandonaron. Ay, qué bueno. Cuando pequeño él, para que no se cumpliera, profesor, la predicción. Entonces... no, sobrevivió. Sobrevivió y se cumplió, dice que se cumplió la profecía. Se cumplió. Se llamó luego Edipo Rey, se le llama el complejo de Edipo, porque precisamente hay, se dice que nosotros todos tenemos una etapa en que estamos enamorados de nuestra madre, es la primera mujer con quien tenemos contacto, es la primera mujer que con quien tenemos de frente, y entonces pues es una cosa normal. Pero muchos hombres, muchas personas, por desviaciones o por cosas, pues se enamoran de su madre y se le llama el complejo de Edipo, de Edipo Rey, hijo de Layo y de Yocasta, los reyes de Tebas. Yo lo veo bien, teacher. ¿Y en qué paran los que ellos? ¿En? ¿En qué paran los que, o sea, siempre viven así, enamorados? ¿Quiénes? Lo de él. No, eso es un complejo que pasa. Elvin, por favor, ¿qué me puede usted decir de los musgos? ¿Los musgos? Sí. Hay uno de este lado y otro de este. Entonces, el musgo derecho y el musgo izquierdo. El musgo derecho ha sido tan patado. Son los soportes. ¿Sabe cómo es el cuerpo humano? Y varias partes del cuerpo, ¿sabe? La caldera, que es lo que está aquí. La vaina del medio, ¿sabes cómo es? Y si seguimos haciendo un análisis, vamos a entrar en un campo desconocido. Porque yo de los musgos profundo. Usted no sabe lo que son los musgos. Hay varios tipos de musgos. Sí, oiga, hay gordos, flacos. Hay mujeres que tienen pieles.
¿Cómo es chévere? Lo malles cuando la pica, a ver si es chévere. En el muslo es chévere. ¿Usted por qué se le va a notar hablando de los muslos? Los muslos no son los animales que cargan. Que no entienden. Dígame, Bobby. Que no entienden. Oh, hay diferentes tipos de musgo. Hay musgo de lechosa, musgo de guanábana, musgo de tamarindo, diferentes musgo. Ya. Usted no sabe lo que son los musgos. Creo que es un apellido. ¡Trasal, mire! Están midiendo, mire. Mire. Sí. Siérrate. Dígame, Lalo, ¿qué son los musgos? Es un apellido. ¿Cómo un apellido? La Jaramusgo, es el contramiante retirado. Y Ercilio Musgo. Veloz Musgo. Sí, hay varios musgos. Profesor, dígame. Los musgos son los que tienen dificultad para hablar, que no pueden. Los que no pueden hablar. Usted me manda eso por escrito, después, para ver si yo lo entiendo. Mensa, ¿qué son los musgos? Sí, profesor, mire. Son plantas. Briofitas. Briofitas. ¿Y ya sabe qué fue? Plantas fritas. Muy pequeñas. De 2 kilos. ¿Qué? Plantas pequeñas de 2 kilos. 500 vatios también. Que crecen, profesor. En las rocas. Un inventor de la vaina que... En los árboles, en la tierra y a veces hasta en el agua. ¿Dónde hay eso? Esos son los musgos. Ustedes lo han visto. Esa... ¿De qué usted se está reyendo, profesor? Mi madre se recreó. Que yo voy a corregir los exámenes. Esto no tiene madre. Yo voy a estudiar. La escuela de aquí hay que cerrarla. Esto no pasa. Yo quiero estudiar con usted, profe. Te doy un trompón, maldito padre. Ven, cuidado conmigo. Pobrecito profesor, se ríe ya para no llorar. Y lo que falta de clases esta noche. Matando el sufrimiento. Sí, señor. Y un señor que sufre tanto, debiéramos nosotros invitarlo al Dominican Fiesta a pasar. El profesor, es una región de Puerto Plata. En Portamiras nació Wilfrido Vargas. Y en honor a Portamiras, se hizo una orquesta que tiene dos muchachas muy buenonas, ellas que bailan adelante. Una muchacha muy bien formada. Que se llama Portamira Banda Chau. Con una pollina al revés atrás, poquito. Ah. Sí. Y se llama Portamira Banda Chau. Sí. Yo voy a tener que traer un bate de cuerda. Pero para eso. ¿Alguien me puede decir qué es Portamira? Dígame, Mensa. Sí, profesor, es el tigre, digo, es la persona que sostiene la que trabaja fotografía. No, topografía. Topografía, sí. Que sostiene la mira. La mira o la regla, que es la regla graduada. Ustedes lo han visto en la calle que siempre hay un elemento con una vara que tiene numerito. Y otro señor escondido atrás de un aparato. Son los topógrafos. Un teodolito. ¿Verdad? Qué barbaridad. Vamos a ver si estudiaron siquiera la zoología. Sirita, póngase de pie. Descríbame el pipo. Mire, usted es muy fresco, yo se lo dije a usted. Usted es muy fresco y muy atrevido. Yo soy una mujer que me confieso. Usted oye, a mí no me hace usted cierta pregunta, que yo soy una mujer sacudida y me di a por el cajón, así como usted ve. Usted es demasiado fresco, muy abusador también. Yo soy una mujer que me confieso todos los días. No te vayas, Sirita, siente. Bueno, ¿qué fue lo que usted entendió? No te vayas. Siéntese ahí, por favor. Partido, siéntese. Mire, señora, siéntese que usted me ha entendido mal. ¿Cómo que entendí mal? Claro que me entendió mal. Siéntese, por favor. ¿Y usted cree que es un tío? ¿Y soy yo? Pero... Que pase que usted es ibaeña, ese es el problema. Qué cosa. Sí, yo, pero no te molestes. ¿Alguien me puede responder? ¡Quítate de ahí! ¿Usted me puede responder? Oh, claro, pero imagínese usted. ¿Estudiaron la zoología?
Pero pues yo le puedo decir. Pues dígame qué es el pipo. Yo me voy a ir. Señora, siéntese, usted me está... Yo me voy a ir. Profesor, el pipo es... No, le estoy contestando al profesor. Eso es una película. ¿Cuál? Encuentro cercano al tercer pipo. No. Ah, pues está el moreno calvo del programa. Pipo Campuzano. Profe, mire. Está el que se murió que cantaba pujando. Pipo Rodríguez también. No, 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 no. Yo estoy hablando de zoología, señor. Yo aquí no voy a poner. Dígame. Profesor, Pipo es una persona que tiene mucho dinero. Porque en caso contado sería el pobre. Usted sabe, mensa, por casualidad. Dígame. El pipo. Es un pájaro frío. No, 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 creo que yo estoy esperado. Mire, señora, siéntese tranquila. Mensa, exprésese bien. A mí me Yo soy una mujer en el gozo. Pero siéntese tranquila, usted no está entendiendo. Dígame. Bueno, es un ave. Es un ave. Un ave. De plumaje negro. Exacto, todo es un pájaro prieto. Es un ave de plumaje negro. Con manchas blancas. Que anida, profesor. Ajá. En los árboles. Ajá. ¿Y de qué se alimenta? De insectos. De insectos. Yo no sabía que era un pájaro, profe. Sí, es un pájaro muy famoso. Sí. Sí, sí. Sí. Lalo, usted mismo. ¿Para usted qué es un estrecho? Profesor, yo conozco dos. Dígamelo, ¿cuáles son? Hay estrechos que son famosos. El estrecho de Magallanes y el estrecho de Gibraltar. Ah. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es un estrecho? Ya es suficiente con lo que yo le dije. ¿Usted no cree? ¿Qué es un estrecho? Usted, diga, ¿usted? ¿A usted? Ay, ¿qué hay hombre de qué? ¿De qué usted me está hablando? De la naturaleza. No lo dota de cierta parte, ¿sabes? No, 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 no lo siento, usted está hablando de disparate. Estoy hablando de geografía. Estamos hablando de geografía. Y él acaba de mencionar el estrecho de Magallanes y el estrecho de Gibraltar. Mensa, ¿qué es un estrecho? Sí, profesor, este es un paso angosto entre el mar. En el mar. En el mar, perdón, profesor. Comprendido entre dos tierras. Exactamente, es un paso, el estrecho, porque sí. Una cosa estrecha es una cosa angosta. ¿Usted sabe lo que quiere decir angosto? Angosta es un pájaro del mar que se le come la cola. No, eso es la langosta. Esto es angosto, que es estrecho. Si no, angosto no va después de Julio. Estrecho Motasar. Ese es el expreso. Tú no tienes madre. Bobby, háblame del principio de Arquímedes. Eso sí es verdad que es una hora triste, teacher. Ajá. Ese tipo. Sí, fue un tipo serio primero, pero la junta lo fueron dañando, ¿A quién? A Arquímedes. ¿Pero que lo fue dañando quién? Él se juntaba con unos chamacos ahí que estaban metidos en cosas feas. Ajá. Entonces, lo que tú vendes. Lo que tú vendes, los superpacientes, la vaina de los que ponen los ojos vanos. Sígame explicando, háblame del principio de Arquímedes. ¿En qué se basa usted? Yo lo conocía muy bien, teacher. ¿A quién? A Arquímedes, ¿usted conoció a Arquímedes? Para mí. Era para mí, entonces el tipo. Sí, hacía lo mismo, Bobby no me dé.
¿Hoy qué es esto? Hombre, ¿qué es esto? Yo voy a traer a doña Jacqueline Barragón aquí para que vea la escuela que es. Esta escuela que yo voy a traer a la secretaria de Educación para que vea la escuela que es. Siéntese ustedes, siéntese. Pero no me hable aquí tampoco, amigo. Yo le hablo y le doy un sillazo porque uno se contagia con esto. Está bien, profesor. Siéntese. ¿Se puede pasar ya? No, no tiene madre. Bobby, vamos a de pie, termine su exposición. Hábleme del principio de Kimberly. Elvin, siéntese ya. Déjalo, lo agarramos allá afuera. ¿Qué agarramos? Ay, me va a dar. Por favor, se va a llenar de pluma esto, aquí no le dé. Háblame del principio de aquí, mire, qué disparate que usted me está hablando. Le dije a ti que yo conocí a ti, pero el tipo está mal ahora. Tipo. Está preso. Mire, siéntese, usted es más que un disparatoso. ¿Quién me habla del principio de aquí, mire? ¿Usted no ha oído hablar del principio de Arquímedes? Ni del final, profe. Sirita, ¿usted no conoce el principio de Arquímedes? Yo tenía un vecino allá en el campo que se llamaba Arquímedes, pero ese fue para los países. Ese fue, yo más nunca he vuelto a saber de él. ¿Usted no ha oído hablar del principio de Arquímedes? Paquete. ¿Y usted? Él, ¿qué? ¿Usted no que sabe lo que es el principio? ¿No puede? Mensa, dale. Mensa, dígame algo. Sí, profesor, ese fue un matemático. ¿Quién fue Arquímedes? Dígame primero. Un matemático, filósofo. Físico, él era. Físico. Perdón, ¿de dónde era? Profesor, griego. Griego, profesor, exactamente. Que era bocano, mentira, vamos a decir por abocano. Que aplicó el cálculo integral. Y el movimiento a los cuerpos celestiales. Celeste, profesor. Perdone. No, no hay problema. Ese fue el principio de él. Arquímedes fue el primero que aplicó el cálculo integral y el movimiento a los cuerpos celestes. Y aplicó muchísimos otros principios. Era un gran físico. ¿Y quién ganó con eso? Dígame usted. Es millonario, diga. ¿Cómo que llama? Arquímedes. El carro tenía. ¿Qué ganó con él? ¿Cómo va a tener carro Arquímedes? Estamos hablando de cientos de años. ¿Le junto? ¡A puñochito! No, ten cuidado, que una patada aquí de acuerdo. Elvin. ¿Qué entiende usted por plum vagina? ¿A qué se le llama plumbagina? La mujer. Qué vaina. La puso lejos, mano. Plumbagina. Bueno, ¿sabe? Pero otro nombre. Sí, eso tiene otro nombre. Eso mismo. Pues dígame el otro nombre. ¿Qué lo digo aquí? Sí, aquí, dígamelo. ¿Usted no lo conoce? Yo sí lo conozco. ¿Y usted lo ha usado eso? ¡Ay! Pues entonces dígalo, si usted lo conoce y lo ha usado. Una pregunta más madura, uno, ¿cómo te va a poner que la? ¿Cómo? Pero usted hace una seña. Usted tampoco sabe lo que es. Yo creo que ese era un grupo de la Corporación Metido Vargas. Que tenía un eslogan que decía, ¡plum vagina! Era el grupo Mandarina. Era. Mandarina no es que sea un tal pan. No, eso es margarina. Eso se llama. Oye, plumbagina es una palabra compuesta. Sí, es una palabra compuesta. Digo, yo sé, lo que pasa es que no,
Pero si usted lo sabe, dígalo. ¿Cuál es el miedo? Sé hombre algún día en tu vida, dilo. Lalo, siéntate, Lalo. Usted no sabe si dentro lo que sí. Es la... ¿Eh? Dígame. Una muchacha que se usan unos vestidos coití que hacen así. O sea, el plumbagina es cuando uno puso una propiedad que adquiere valor. Eso es plusvalía. Nadie más sabe. Yo sé lo que es. Mensa, dígalo usted, por favor. Es el grafito. ¿El grafito? Usted tiene que haberlo usado porque ¿con qué se hace el grafito? Un mineral, profesor, de carbono. Ajá. De color negro. Que... y... con... ¿Cómo es la contextura de eso? Compacta, exactamente. Entonces, que se usan para la fabricación de lápices. Para la fabricación de lápices y de muchísimas otras cosas. Eso es el grafito, es la plumbagina. Por eso le dije que usted lo conoce y lo ha usado. Ah, era eso. También eso le da lo enfermo del corazón, ¿verdad? Plumbagina de pecho, ¿verdad? Eso es la angina. Ah. Sí. Angina es un pájaro que da corriente en el agua. Eso es anguila. Anguila es cuando se anguila una casa. Eso es se alquila. Se alquila es el gorila. Ese es maguila, señor. Ya. Váyase. Ya es un huevo que van las muchachas. Y un palo que yo te voy a dar. Váyanse al recreo, por favor. Esto no tiene nombre. Yo voy a traer a la secretaria de Educación la otra semana. Qué peligro. Padre, usted está muy corto. Oye, ¿quién habla? ¿Eh? No, pues ya yo puedo dar ese mensaje. Bueno, es verdad. ¿Eh? Es que mi compadre comiendo cosas con grasa y la comida regalada ahí en el aeropuerto, en Güena. Mucha sobra buena ahí. Está metiendo los pies abajo de la mesa varias veces. Está metiendo los pies abajo de la mesa. Bueno, tenemos aquí a Elvin Vinicio Raposo y al señor Memelo. Mira, señor Giovanni Carmona. Señor Giovanni de Jesús. Para que no haya más variación en el aire. Tú puedes conseguir un spray de eso. No, a ver, está tranquilo. Nosotros hemos querido invitarlo, Ivonne Yagna y yo, porque ustedes vienen siempre aquí, pero no conocemos realmente el origen de ustedes. No hay cena. Se le va a dar cena ahorita. Cuando viene Evo Romeo aquí dan cena. Vaina, que... No, ya le prometemos. Sí, que lo vamos a invitar a donde don Néstor. Como una parrillada claro. Donde don Néstor ahorita. ¿Qué es? Ay, don Néstor. La parrillada don Néstor ahí. Una parrillada deliciosa. Don Néstor. Mira, unas carnes, unos tibón que hay ahí. ¿Tú no has comido los tibón steak importados? Tibón Brasgol, por no. Y venden unos charlots ahí de donde. No tiene que haber comido charlot. Que es la pierna del cerdo cortada así redonda, asada. Ajá. Una maravilla. ¿Y los chorizos le gustan? Chorizos, embutidos riquísimos. Yo vi un retrato de un cocido de una vaina española. Una fabada. Una fabada asturiana. ¿Una qué? Fabada asturiana. Eso debe ser eso es con habas. Fabada no es lo que puede para dormir. No, es una almohada. El Vinicio, dígame. ¿Dónde usted nació? Baoba del Piñal. ¿Y a dónde es eso? ¿Y su mamá? ¿Cómo se llama su mamá y su papá? El papá mío, yo lo conocí porque ese era un perro. ¿No lo conoció? No. La mamá mía, yo me acuerdo, no, le decían pronta. ¿Por qué? ¿Por qué pronta? Pues ella era cartera. Llevaba carta. Qué bien. Pronta decía. Sí. ¿Y ella no le dijo nunca quién fue su papá? Bueno, sí, se sospecha de un señor que va por allá que vendía chinos. ¿Cómo? ¿Que vendía chinos? Chino. ¿Cómo chinos? Chino, o China. Chino. ¿Pero chinos? ¿Seres humanos? Sí, ¿cómo seres humanos? Persona. Chino. ¿Pero qué chino usted se refiere? O chino, ¿qué hago con chino? Un señor chino. Pase con la china. ¿Qué pasó? ¿Ay, qué fue? Una mosca. Ay, mataron no. La mosca de color visible. La única. O sea, su papá vendía chino en Baoba del Piñal. Chino, sí. Mm. En Sabana. ¿Y usted dónde se crió? En toda parte, yo estaba en toda parte. Ah, ¿usted se crió con su mamá? No, yo me crié cuando empecé a trabajar, ¿sabes? ¿De qué edad usted trabajaba? Yo era como Raulín.
¿Cómo? Seco. De delgado. Ajá. ¿Y cómo usted llegó entonces a tener ese cuerpo y ese peso que usted tiene? ¿Lambiendo qué? ¿Lambiendo qué? ¿Tú quieres que te dé ante la gente otra vez? ¿Lambiendo yo? No discutan, por favor, que el motivo no es este. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Y a qué edad comenzó a trabajar? Yo trabajaba en la fábrica de Trópico. De Trópico de Chocolate. Un fresco, me pregunté más. ¿Qué usted hacía? Yo era observador. ¿Cómo observador? O sea, yo acechaba la quillada cuando pasaba en la botella. Ajá. Pero entonces me daba mareo, me enfermé de la vista, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Hoy tengo que el día entero ahí con los ojos pegados al lado, esperando que pase una botella quillada para tú caer atrás, ¿sabes? Ah, bueno, ya. Sí. ¿Y qué es lo que se le acechaba al Trópico? Lo quillaba de la botella. Ahí va una. Entonces, son máquinas de fuera, ¿sabes? Que van rápido. Entonces tenía que caerle atrás. A veces venían dos corridos. A los quillados, porque, por ejemplo, en Refrescos Nacionales hay observadores que por si hay algún... Porque hay una lavadora de botella automática maravillosa. Pero a veces cualquier detallito que cruce, esa gente lo saca. Pero en el Trópico no se veía nada dentro. ¿De dónde? ¿Eh? La botella, sí. La botella del Trópico. Y entonces tuvo que dejar ese trabajo. Sí. ¿Y a qué se dedicó después? Después era cajero. ¿De dónde? De una funeraria que había cerca de ahí. ¿Cajero? ¿Usted vendía caja? Sí. Hacía caja. Ah, hacía caja. Después entonces me puse a estudiar. Ah, ¿usted estudió? Sí, y fui banquero. ¿Cómo banquero? Porque hacía banco de lo de hierro, lo que se pone. Ah, pero usted es no es un banquero. Bueno, en todo caso sí podría ser. Yo he sido banquero, he sido ingeniero. ¿Ingeniero? Yo trabajé en un ingenio por venir, trabajé dos meses. El que trabaja en un ingenio es ingeniero. Ah, ya. No es verdad. Sí, después fui licenciado. ¿En qué? Me licenciaron de una fábrica de bloques, trabajaba en la tarde. Pero el licenciado es Raposo. ¿Pero usted pasó por la universidad? Yo paso cada rato por ahí. Ah, ¿y de haber llegado, cómo llegó usted a ser chofer entonces de vehículo? Un viejo que nos llevaba a nosotros manejaba un carro. Uh-huh. Un carro peñón de los franceses. ¿Un peñón de los franceses? Peyó. Pues eso en inglés. No, en francés en todo caso. ¿De dónde es francés? ¿Qué dónde es eso? Los Peyó. ¿Pero qué dónde es francés? ¿De dónde es eso? De Francia. ¿Y dónde es Francia? En Europa. ¿Y dónde es Europa? El viejo continente, del otro lado del océano Atlántico, al este de más nuestro... Más lejos que Nueva York. Muchísimo más lejos que Nueva York. Más lejos que Nueva York. Sí, más lejos que Nueva York. Pero mil veces, para llegar hasta allá, imagínese, para llegar a España usted tiene que estar 8 horas montado en un avión. Y de aquí a Nueva York usted llega en 3 horas. Vale, Nueva York. Pero ve acá, ¿y cómo ustedes mujeres están en televisión? Pueden ser tan brutas. ¿Cómo tú vas a decir? No, ¿y qué una cosa llama Francia? Es más lejos que Nueva York. Pero claro que sí. Entonces, mira, Nueva York. Oye, esto, ¿cómo te va a decir a ti? Yo vi una película. En Nueva York, hasta los carajitos chiquititos con el inglés. Hasta los carajitos chiquititos. Claro. Gente que son sabias. Es su idioma. Porque es un estado de Estados Unidos de Norteamérica y su idioma oficial es el inglés. El idioma es el inglés. Por eso mismo, que hablan inglés, carajito. Lo he visto yo, ¿eh? Yo me lo he visto. Mi madrecita la tiene, yo lo he visto. En una película. ¿Y en Francia hablan francés? Pero eso es francés, todo hablan de inglés. Mira, muchacha, inglés. Oye. ¿Y usted no habla inglés? ¿Usted no habla? Bueno, con el turismo yo he tratado, pero que va a... Nos hemos dado cuenta. ¿Qué sabe? Enseñaron inglés rápido ese. Intensivo. Intensivo. Inglés incentivo de ese. Entonces me... incentivo. Me senté, lo puse en el bojol, me regalaron un toca café de eso, de los... Cassette. Un toca café de lo que sí, parece como que son demolados, que no tienen dientes. Sí. Y lo entré ahí, carajo, yo iba por la Duarte, iba, Ruan, cogía a México, iba una con una diabla, ¿tú ves? ¿Qué iba? Con una diabla, una muchachosa. Al malecón de Villa Duarte, tú sabes. Entonces, lo puse... ¿Eso qué querrás decir? ¿Qué querrás decir? Ajá. No, explique nada, no, sígame el cuento del café. Sígame el cuento del café, no me digas. Nadie habla, o sea, una mujer, ya, una mujer sin concepto. La mujer que se monte en un bojón y va con el malecón y la suerte, ya tú sabes. Ya tú sabes.
Okay. Y entonces yo, una chata ahí, vamos, flaca, una nanita, de la, una Nelson de ahí, pra, y puse mi vida ahí, salía, pero entonces yo había desayunado, tú ves. ¿Y qué le pasó? Uy, me tiran tres palabras ahí, ruan, cogida. ¿Cuáles palabras? ¿No las recuerdas? En inglés. No, yo no llegué, no, ¿cómo hacer? No aprendió nada. Dijo un señor americano allá adentro, digo, ay, bien de Altagracia, y tú que parabas. Se mareó. Me paré, me pusieron un colorado los ojos. Y digo que dame, me echan agua. Y berrón. Tres pecosas con berrón en el cerebro. Chacha, malo. Esa cosa, malo. Sí, entonces, y no llegó entonces a aprender nada, ni ningún humor. Nada, ni a nada, con la muchacha tampoco, nada. 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 Mire, pero se quedó en el cuento del Peugeot. ¿Qué pasó? ¿Del qué? Del Peugeot. Atrévase a decirlo, Peugeot. Peugeot de Peugeot. Aquí está pareja, mira, allá hay pareja. Ay, don Chivo, está bien. Don Chivo, ¿y usted? ¿Dónde es usted, don Chivo? De Boca de Yuma. Déjame terminar lo del Peñón. Que lo del Peñón. Entonces, Carlos apellido Monclus, un viejo que es para Carlos. ¿Cómo? Apellido Monclus. De los Monclus de para allá. Que él era que manejaba el carro. Ajá. Y le dio un... ¿Se puso mal? Sí, le dio un... ¿Qué quiere decir con eso? Como una vaina, ¿sabes? Oh, sí, esa es la forma de expresarse, santísimo. Le dio un... Diga que se sintió mal. Que se sintió mal. Una peripecia era. Oye. Que sufría de peripecia era. ¿De quién? De la presión. Que le botan agua. La... Ah, epilepsia. ¿Cómo? Epilepsia. De eso, una cosa de que le pra y soltó el guía. Y le dijo, Mona, ven que me estoy poniendo mal. Porque ¿quién era Mona? La señora de él. ¿Se llamaba Mona la señora? Yo no sé, pero le dije, Mona, ven, yo me estoy poniendo como mal. Era de cariño, no de Mona. Yo no sé decirte usted, porque... Y no imaginamos. Ya, chico, cogí ese carro para abajo. Entonces yo eché mano al guía. Y de ahí en adelante se dedicó a manejar. Ajá. Pero el carro entonces es de Monclus. No, el carro era de Monclus. ¿Murió? El carro sí, no, el carro murió. Ah, el carro murió. Sí, no, ¿y yo... cómo usted pudo conseguir el bojol que tiene? Lo saqué. ¿En una rifa? En una rifa. ¿El señor no tiene licencia? ¿Quién? Pero manejo y tú andas a pie como un perro. Mira, ve. Pero no dije. ¿Quién rifó ese carro? Yo creo que fue que él quería salir, me parece a mí, el dueño. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién era el dueño? Yo no sé. El dueño. Es un señor que... Un señor, un apellido raro de fuera. Que comía muchísimo, sufría de diabetes, de azúcar. Diabetes. Y le debía todo colmado por ahí, lo rifó para pagar. Ay, ¿usted? Yo estaba bebiendo y compré 10 números. Y entonces, se ganó. Sí, pero mire qué bueno. Estaba porque... nuevo el carro. Oh, de 60, un carro tan nuevecito. Ay, ay, ay. Ay, señor. Oh, está bien. Okay. Pero usted no ha tenido otros carros. Yo... Usted no sabe de un carrito, por casualidad. Usted una vez tuvo un polvo. Ay, ¿verdad? ¿Y qué le pasó con el polvo que usted tenía? Está haciendo diligencia por la Bolsa Muerte allá en La Romana. Gulf and Western. La Bolsa Muerte allá por allá. Y ¿sí? La repite entonces. Y se me fue los frenos. Y fraca, le fue mal. Me fue mal. ¿Y qué tipo de carro era? ¿Qué tipo de carro es? ¿Cómo que ella es un inglés? ¿Cuál? No, ay, no, pero ahora no, me van a decir. Pero carro. Dígame qué marca era. No, usted, no, no, usted me contó una vez que usted había salido a ver porque era un carro muy sofisticado, era un Volvo Intercooler. Exacto, pero en inglés, en español es otra cosa. No me haga traducciones aquí, me hace el favor. No me haga traducciones aquí, de bueno, eso cuando se da en clase de... No, ya, es un carro muy sofisticado, muy bueno. Un carro sofisticado que entre el que yo quede. ¿Eh? Intercooler. Ah, sí. Yo, entonces después me fui a ver con la tía, solda. Aquí, en la capital. Sí, una tía mía era solda. ¿Y cómo usted se entendía con ella? No, yo no le sé nada. ¿No se comunicaban de ninguna forma? Por seña.
por cierto. Ella iba, hacía su necesidad y me hacía una seña de allá y yo iba y le llevaba su ¿sabes? Porque usted es descriptivo más no poder. Y se toma unas situaciones para describirla. Y usted murió de cálculo. Murió de cálculo. ¿De cálculo? Ajá, problemas renales. No, no. Él calculó mal cuando iba a cruzar. Ah. Y le dio un camión de gas, muchacho. Ay, la pobre. Ay, usted es un bárbaro. No, yo. No, era sorda. Ay, pobrecito. Bueno, y Memelo, que está allí tan calladito, así. Giovanni, ¿de dónde usted? ¿Usted nace? De Boca de Yuma. De Boca de Yuma. Así allá. Ah, ¿Y su papá quiénes son? ¿Qué sabe eso de su papá? ¿Eh? Gracias, Carmona. ¿Cómo? Gracias. Pero dice Moque Perro allá en Boca de Yuma. ¿Y su mamá es Tatica, no es? Tita. Mercedita. Mercedita Carmona, Vida Carmona, ella es Tita. ¿Y a qué se dedicaba su papá, Boca? De la casa y de la pesca. Ah. Él era más bien entonces taíno. ¿Eh? Bueno, no, él arreglaba la casa porque la casa era muy pequeña ya. Ah. Nosotros vivíamos, éramos tan pobres que vivíamos en una casa tan pequeña que cuando el sol entraba nosotros salíamos. Ay, pobrecito. Ay, eso da pena. Yo recuerdo que en esa casa había un crucifijo y el Cristo en vez de estar así. Pero lo dice muy triste. Sí, porque la historia mía es triste. Yo nací mellizo. ¿A usted qué mellizo? No, pero murió. ¿Y hay otro como tú? No, murió. Porque ahí viene de Altagracia. Como éramos tan pobres, era muy chiquito y mi papá decía, ahoguen a más feo, ya aprendí a nadar. Ay, qué crees. Pero su papá era un déspota, por Dios, ¿cómo va a ser posible para ahogar a una criatura, oye? ¿Cómo voy a matar a los dos? No, imagínate, ¿y cómo? Entonces usted aprendió a nadar. Él caminó a los 2 meses. Este caminó a los 2 meses. ¿Y usted a qué se dedicaba de pequeño? ¿Él caminó a los 2 meses? Este. Sí. ¿Cómo lo quería cargar? Nadie lo quería cargar por feo. Y hediondo. Ay, pobre bebé. Tuvo que aprender. Pero mi papá fue artista. Ah, no me digas. Ay, que así. Él imitaba animales. Ah, por ahí. El mejor que hacía era el de chivo. Por eso le viene como tradición a usted el asunto. Bueno, no quise decir. Madre. ¿Qué es lo que le pasa? Que soy tan grosero. Tan cochino, Dios mío. Elvin, no haga eso, Andrés. Es que estoy de la amígdala. Sí, se nota. Pero mire, eso tiene su sitio. Ay, no, no, cochino. La amígdala de la... Amígdala. Dos fundas que no tiene adentro del cocote. Ay, qué cochino. ¿Usted ha operado de algo? ¿Eh? ¿Usted ha tenido alguna enfermedad? Bueno, Fred. Usted no estaba enfermo, ¿no? Sí, yo... Mira, se quedó muy pensativo. ¿Y de qué? Yo te dije, trabajaba en Ingenio Porvenir. Ajá. Y se le dañó la turbina una vez. Y... Raposo, vaya a ayudar. ¿Pero qué pasó? ¿Tuvo algún accidente? No, que las turbinas son de hierro, tú ves. Y pesan. Entonces, ¿y el qué pasó? Los otros dos, era uno mayor y otro en flin-flin. Uh-huh. Y entonces me dejaban el lado que más pesaba a mí, ¿sabes? ¿Y qué le pasó? Fui trasladado al Cabral y bajé. ¿Pero le cayó la turbina encima? No, lo pasó. El problema fue cuando hicimos la fuerza para levantar a... Tuve que hacer una adaptación a lo caqui. A lo caqui. Sí, para no pasar vergüenza, ¿sabes? Pero... 2 meses duré en eso. Trata de no seguirme explicando la enfermedad completa. Hágame el favor. Hágame el favor, que estamos en televisión. Unos pachos. Y usted es muy espontáneo y demás, pero... Ah, pero usted ha pasado, madre. Es una compra. Pero... Entonces, después tuve que buscarme para conseguir la pijama, pues no me dejaban entrar sin pijama. ¿Cómo era que estaba usted? ¿Con una batona? No, no había esas pijamas, no son de las que dan. No, porque no había de mi talla. De las que son abiertas. La que está atrás, imagínate tú.
¿Y usted tuvo algún percance con él? Oye, unos tigres metieron un día que fueron a ver un carajito, se trayó un motor. Entonces saco unos paseos en los pasillos de los hospitales. Entonces yo voy con la bata, ¿sabes? Y sin nada abajo, porque no te dejan poner nada, ¿sabes? Ay, además no había de la bata talla. Abierta. ¿Eh? Y no había bata, de su talla. No había de mi talla, ¿sabes cómo es? Entonces ya me carrerearon los tigres. Entonces yo coge el problema. Ríete tú. Yo me carrerían con una ramita. ¡Eh, claro! Yo no quiero acordarme de eso, ¿no? Ay, Carmona. Bueno, vamos a dar la entrevista con Carmona para el próximo segmento. Exacto. ¿Y qué fue? Asumo una posición muy elitista, déjame decir. Asumo una posición muy elitista. No, vamos a dar cena y lo vamos a mandar en Tecnitaxi. No se vaya. Vamos a invitar a Dominican Fiesta. ¿Usted no ha ido a Dominican Fiesta? ¿Qué es? Mire, es el mejor hotel que hay en este país. Hotel 5 estrellas, tiene 300 y pico de habitaciones remodeladas, bellísimas, suite, tiene de todo. ¿Cómo? Piscina, cancha de tenis, hay una, en la azotea hay música todos los días. En el bar, ahí hay cantantes siempre. Hay un bar de tapas, un bar español. ¿Un bar de tapas? De tapas. ¿Y cómo es? Bueno, el sistema español, que hay muchas tapas, muchas cositas a picar. ¿Y entonces hay que hacer una tapa? ¿De la de olla o de la...? No, se llaman tapas, unos bocadillitos muy buenos. Y entonces hay restaurante español, hay restaurante... Pues ya yo me está haciendo está trabajo. El Obar también. El Obar. Yo me está haciendo un trabajo en la boca. Ajá. Entonces, pero no se masticar una tapa de esa me puede perjudicar. Pero las tapas se van a estar, por ejemplo, blandito, como choricitos, chorizo, gambas. Todas esas cosas. Usted ha probado las gambas, me imagino, ¿verdad? Esa no es la canción. ¿Qué canción? La gamba. Para bailar la ¿cuál? Para bailar la gamba. Eso no, es bamba, es bamba. Bamba, ¿no es donde echan gasolina? ¿Eh? ¿Cómo con cuánto se come? Eso es barato, tú llevas 300 o 400 pesos. Ah. Y comen dos personas tranquilamente. Exacto. O sea que nadie lo molesta. Ya usted lo sabe. Cuando usted tenga, por ejemplo, usted tiene su mamá cuando venga aquí a la ciudad, ella vive todavía En Boca de Yuma. Cuando ella venga, usted la hospeda ahí en el Dominican Fiesta. Su mamá puede pasar aquí en la piscina. Ay, no, Tita es muy bruta. Tita no puede estar ahí también civilizado. Bueno, pero no diga así. Usted la lleva y segurito que le va al Día de las Madres, por ejemplo. O regalarle uno de estos cuadros que hay en Arte San Ramón. De San Ramón, que eso... Yo lo fui a robar porque él estaba así boca arriba. Y ese muchachito me ha dado un susto. Ese muchachito me dio un susto. Tú, ustedes no. Que yo nada más dije, ¡ay, mi madre! Se despertaron nosotros y le cayeron. Le cayeron encima. Ay, sí, sí, ese niño era malo. 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 Tú te asustaste cuando lo vi. Oh, pero... Porque tú creías que yo era un muchachito. Sí, cuando yo te ve. Ajá. Esa sorpresa. Ah, pero lo arropaste. Oh, sí. Yo lo arropé, yo lo llegué a arropar. Ah, lo llegué a arropar. Estaba desarropado. ¿Y qué me lo dije? Yo le dije, mira, está pesado. ¿Y qué edad tenía ese regalo? ¿Qué edad tenía? Ay, yo lo encontré así pequeño, pero era nada más pequeño. Bueno. ¿Y a dónde están ellos ahora? Ah, usted quiere. Yo quiero conversar con ellos. Ellos no están aquí, pero yo se lo busco. ¿Y están todos? Algunos bueno, que están. Algunos, sí, porque uno se fue para Puerto Rico. Bueno, pero yo quiero que usted lo consiga a ellos. Nosotros vamos a volver o esperar. Ah, está bien, sí. ¿Eh? No, ¿Y ellos viven cerca de aquí? Sí, ellos viven cerca. Ah, pues dígale que nosotros queremos entrevistarlo con ellos y con usted. Y mire, a ver, aquí nos parecen unas sillas. Sí, es lo que llegan. De ahorita es lo que. Yo lo acomodo ahora. Está bien, óyeme cómo fue el asunto. Eso es interesante. Hay que ver lo que dicen. No. Te escapaste. Y llegaste a la casa de la gente. Sí, estaba lloviendo. Ay. Y yo me fui, me desgarité. Ella te golpeó primero. Sí, me dijo, vete porque te voy a matar. Ajá. Oh, sí, así fue. Pero entonces ella no fue que contrató ella un cazador. Bueno, ella me hizo de todo. Sí. Porque esa mujer mala como esa,
Pero ahí está el cazador. Ella jugaba. ¿Verdad? Porque ella cogió un cazador para que la me mandaba a mí de noche de que juegan una tira de 08. De noche. Sí. Era el cazador. Ella contrató un cazador para que matara. Ajá. Y el cazador fue. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo del cazador? ¿Cómo fue? Ella mandó que le llevara el corazón tuyo. Ella sí, ella le mandó al cazador que me matara y que le llevara el corazón. ¿Y el pero entonces, sí. Entonces el cazador, yo me linqué. Ajá. Yo me linqué y entonces le dije, ay, no me mate, no me mate, no me mate por su vida. Entonces el cazador me cogió lástima. Y entonces no me mató. Y cogió un pollo que andaba para ahí. ¿A un pollo fue? Y le dije, lo llevaré. Y lo llevo. Porque en el cuento no aparece así, fíjate. Sí. Hay que ir aclarando la cosa. Sí, sí, sí. Fue un pollo. Me cogió lástima. Ah. Y entonces ella después de eso volvió al espejo. Oh, sí. Entonces el espejo ahí fue el lío porque el espejo le dijo, el cazador te ha mentido. Ah, qué bonito. Entonces volvió ella, ahí fue que se volvió loca. Ajá. Y cogió la calle. Se desgarritó atrás de mí. Y entonces le puso una querella al cazador. Porque había desobedecido. Ajá. ¿Y qué? ¿Y el asunto de la bruja cómo fue? Oye, las chicas. Pero con coco. Yo llevo mi pueblo por dentro, clavado como un puñal. Donde quiera que me encuentro, en mi pensamiento va. En la esquina, en la patrona, en la bajadita, el parque central. Mi pueblo natal, mi pueblo, pueblo que me dio la vida, nido de dulces recuerdos, una que nunca se olvida. Así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo. Y son más o menos Pepe la Torre. Blanca Nieves, dime una cosa, y el asunto, ¿qué pasó? Usted fuiste a... Me maltrato, a mi maltrato, 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 maltrato. Entonces papá, yo... Ella te insultaba. ¿Qué te decía? De todo, le decía, yo estoy loca que tú acabas de crecer para que te desgarites y que encuentre un hombre para que te vaya de esta casa. Ay. Era así. ¿Y por qué? ¿Por celo? Por celo, por el espejo. Era más linda que ella. El espejito. Y el problema era ese espejo, le decía... El espejo es pajarito. Que yo era más linda que ella. Eso era golpe y golpe. Y pasta y pasta. Y yo, ay, pero no me pegue. Y entonces ella me decía, meteme, meteme. Y entonces no me dejaba. ¿Tú te fuiste para el bosque? Oh, porque ella, el espejo le dijo que si ella me mataba, ella seguía, pero que si no lograba su objetivo, entonces iba a quedar así, una bruja. Entonces ella vino aquí a mi casa, porque ya yo te vi. Vivía con los enanos, ya estuve con los enanos. ¿Cómo fue el asunto? Tú saliste para el bosque y te encontraste con esta casita. Y entonces yo entré. Y no había nadie. Y le cociné, le guardé su comida. Pero cuando tú entraste, que no había nada, en la casa no había no, nada. No, no había nadie. Estaba así. Y yo me dormí. Y entonces cuando ellos llegaron, ay, eso fue una bendición. No me digas. Ay, sí, porque eran tan pequeños. Ellos te despertaron. Todos chiquitos. Pequeños de tamaño. Pero eran ya mayores de edad. No, sí. Blanca Nieves, ¿cuál era el que te gustaba a ti, lo de nada, viendo de nosotros? ¿O sí. ¿Tú gustabas qué? Gruñón. ¿Qué? Sí. ¿Qué es Gruñón? Gruñón, sí, porque era como el más, se ve. El más defensivo. Ajá. ¿Y él sí. te dijo algo? Ay, sí. Pero que ese me dio un susto, porque ese era maldad. Le gustaba hacer maldad. Ajá. Sí, entonces una noche yo fui, estaba lloviendo. Yo fui una noche a arroparlo.
Ajá. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, entonces, cuando yo fui, mira, yo me da calor todavía. Yo fui. Y entonces. Estaba lloviendo, ¿no? ¿Verdad? Porque esos enanos eran, ¿verdad? Ya estaban desarrollados ya. ¡Uy! Vamos a esperar que venga una caliente cuando era fuerte, levantaban pesas. Sí, levantaban pesas. Levantaban pesas, de verdad. Francia. Qué famosa. Por sus vinos, exacto, una provincia francesa, sí. La provincia de Borgoña. Pero yo estaba cerca porque quedé en España. Se quedó en España, usted estaba como a 2 horas de vuelo de ahí. Ah, pues póngame uno, sí. Por lo menos, no cero. Bueno. Brazo, ¿qué conoce usted? Dígame, como al profesor, ¿quién le voy a contestar? Ponme un palo, yo quiero un palo. ¿Qué conoce usted como alquitrán? Alquitrán, ¿qué es alquitrán? Alquitrán es una ciudad asiática, donde la gente se amarra unos cubrecam en la cabeza, a veces se ponen velo. Qué animal. Usa muchísima hambre este país. Sí. Está bien. Dígame, ¿qué? Y traje los numeritos que venden que uno los vaya para sacar su dinero. Alquitrán. ¿No es? Ese no es. No, alquitrán. Dígame. Ese es un cantante, Alberto Alquitrán. Sí. El que canta Wendy Begin. Quiero saber. ¿Qué te decía? Ese mismo, Wendy Begin. ¿Ustedes no han oído hablar nunca del alquitrán? Profesor, yo le digo. Dígame, Mesa. Es una sustancia, profesor. De ¡alquitrán, alquitrán! De color oscuro, que es amargo y que se obtiene, profesor, de la madera o de la hulla. O de la hulla. De la hulla.